Hola, bienvenidos al canal Un Día Más. Como lo prometido de deuda, hoy toca revisión poscarrera. Es verdad que ha sido una carrera que solo tenía un día de competición, pero bueno, como llevamos todo el otoño y parte del invierno ya saliendo con condiciones climatológicas adversas, podemos hacer la revisión de nuestra bicicleta de montaña para que veáis un poquito los puntos que yo voy a revisar, algunos que ya he visto que están empezando a dar fallos y otros que conviene revisar para que estén bien lubricados y no nos den problemas más adelante. Lo primero que podéis revisar son los puntos que saltan a la vista, que podemos observar directamente nosotros, como puede ser estado de la barra de la suspensión, amortiguador, pastillas de freno y cuadro. Como os comentaba, podéis observar a simple vista pues la barra de la suspensión, que no haya sufrido roces y demás, los retenes que estén en buenas condiciones. Igualmente aquí en el amortiguador, que no tenga golpes ni nada similar. Y tija telescópica, estos elementos que tienen fricción los podéis comprobar a simple vista. Luego otro de los puntos que podéis comprobar a simple vista son las pastillas de freno, pero para esto vamos a tener que desmontar la rueda. Vamos a desmontarla. Y así de paso ya podemos engrasar también el eje pasante, limpiarlo y engrasarlo. Aquí a simple vista, no sé si se verá el detalle, pero podéis ver que tiene casi toda la pastilla entera. De hecho, yo es que la cambié hace poco, que como os comenté, por eso no me llevé de recambio, pero la tiene casi entera en la rueda delantera. Si no lo vierais bien, podéis sacar las pastillas, pero en este caso se ve perfecto. Vale, vamos a mirar también el estado de las pastillas traseras. Para eso tenemos que quitar la rueda, colocamos aquí el cambio y sacamos el eje. Igualmente que en el eje delantero, pues podemos aprovechar para limpiar y engrasarlo. ¿Veis? Este eje tiene síntomas de desgaste, me imagino que cuando la compré no vendría bien engrasada. Y al igual que las pastillas delanteras, están en buen estado, ¿eh? Están casi enteras. Otro punto importante a revisar será el desgaste de la cadena. Como os he dicho muchas veces, en estas transmisiones de 12 velocidades no tiene que pasar del 0,5. A ver, no sé si veréis el detalle ahí, lo he puesto en 0,5 y no entra, también la llevaba casi nueva. Los puntos más importantes a revisar después de una buena temporada o de que la bici pase por situaciones difíciles como barro, lluvia y demás, una carrera por etapas que se le exige mucho, para mí lo principal es mirar los puntos de giro. ¿A qué me refiero con punto de giro? Pues todos los puntos que haya rodamientos. Tanto dirección, los rodamientos de la dirección inferior y superior, inferior, basculante, todos los puntos del basculante que tienen puntos de giro, el pedalier, muy importante, que es uno de los que más sufre, sobre todo los modelos Prefit, que le entra mucha suciedad. Así que voy a ir revisando estos puntos y voy a ir diciendo a ver lo que está bien y lo que está mal. Vale, vamos a continuar con la dirección, que es un elemento que tiene dos rodamientos, uno inferior y uno superior, y que suele entrar bastante suciedad, agua, sudor y demás. Así que vamos a desmontar, limpiar y engrasar, y comprobar que los rodamientos estén en buen estado. Comprobamos que los rodamientos giren bien. En este caso, el superior está perfecto. Le vamos a limpiar un poquito para luego darle grasa nueva. Y el inferior, igualmente, está perfecto. Un apunte, este vídeo no es tipo tutorial, ¿eh? Todos estos mantenimientos que estoy haciendo ya tenéis vídeos en el canal y os dejaré abajo en la descripción una lista con todos los vídeos de las operaciones que he ido haciendo. Aquí en la dirección me gusta echar grasa de teflón de esta blanca porque es más resistente al agua y al sudor. Luego el sobrante de esa grasa lo quitaremos. Y esta pieza que estoy poniendo ahora es la que sujeta todo juego de la dirección. Si no la quitáis, no podréis sacar la horquilla. Bueno, y ahora vamos a por el pedalier, que ya me estaba dando crujidos, así que necesitará limpieza y a ver cómo están los rodamientos.
Bueno, pues como podéis ver, por aquí tiene bastante suciedad, ¿eh? Vamos a limpiar, a desmontar y a ver cómo están los rodamientos. Los rodamientos en principio están bien, ¿eh? Hay que limpiarlos, pero poco más. Mira cómo está de suciedad todo el pedalier. Todo esto es del barro y del mal tiempo que hemos pillado. Así que hay que limpiarlo bien. Al final tengo que cambiar los rodamientos porque ni abriéndoles los he recuperado. Mira cómo se encontraban. Qué juego tiene. Seguro que los crujidos me venían de ahí. Así que nada, ya tengo que colocar los nuevos para ponerlos. Pues sumar 30 euritos a la revisión de las cazoletas. Y antes de montar el pedalier, vamos a aprovechar para revisar el basculante. Pues es que ahora mismo me pillas trabajando. Si me puedes llamar por la tarde, si no te importa. Bueno, pues aquí tenemos estos rodamientos que están sucios, pero de aquí podemos comprobar si giran correctamente. No lo vamos a desmontar porque están bien. Los limpiamos y volvemos a montar. De todas maneras, como os he comentado, tenéis un vídeo específico desmontando todo el basculante, donde podéis ver paso a paso cómo tenéis que hacerlo. Giran correctamente. No tiene holguras y del otro lado igual. Ahora vamos a comprobar los rodamientos inferiores del basculante. Vamos, del basculante, de la violeta. Igualmente están sucios, como podéis ver, pero están en buen estado. Como veis, estos rodamientos inferiores, que son los que más se suelen ir, pues los voy a tener que sacar porque así a simple vista no giran. Y para terminar, vamos a montar el pedalier que habíamos dejado desmontado y terminaríamos con la revisión de todos los puntos de giro. Bueno, pues hasta aquí el vídeo y la revisión. Ya habéis visto que me he encontrado alguna sorpresilla por ahí, que revisa los puntos que más suelen sufrir la bicicleta de doble suspensión, como son los puntos de giro y el pedalier. Y me he encontrado en esta rueda que se suelen ir mucho los rodamientos de la parte inferior del triángulo trasero. Estaban los dos gripados, los tengo que poner nuevos. Y las dos cazoletas del pedalier, que en el sistema Pressfit ya sabéis que a mí no me gusta mucho porque entra mucha suciedad y suele dar bastante crujidos. Los rodamientos que he comentado de la parte inferior de la Orbea hoy se suelen ir mucho en este modelo porque no está muy bien aislado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, me lo ponéis en los comentarios y os intento responder lo antes posible. Nos vemos.